¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. El espacio habitual que tenemos en esta empresa, el espacio de MotorPress para llevar todo lo relativo a la presentación de pilotos que nos representan en distintos ámbitos. Mañana habrá actividad en Salto porque se corre la segunda fecha del campeonato nocturno. Mucha expectativa, 130 karting aproximadamente hubo la primera fecha, la pasada fecha, y se espera una cifra igual o más para este segundo encuentro de esta temporada 2017. El complejo de Club Colonia El Rincón, en el trazado Oscar Bocha Viola, será escenario de esta segunda fecha con algunas modificaciones en dos de las categorías, en la 150 Master y en la 150 Super Master, que además esta categoría abrirá el espectáculo y no así la juvenil como lo viene haciendo habitualmente. Agradezco a todas las empresas comerciales que nos acompañan, que apoyan esta idea de difundir el deporte motor, en especial aquellos pilotos, repito, que nos representan. Hacemos la primera pausa, nos acomodamos. Hoy tenemos muchas notas que hicimos en esta primera fecha, inclusive con novedades que tienen que ver con participaciones de nuestros pilotos en nuevas categorías. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, porín, boloñesco. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. La actividad comienza a moverse porque el día 5 y 6 de febrero habrá actividad en el circuito Rotonda de Mar de Ajó, con la presentación del TC Mouras, del TC Pista Mouras, del Turismo 4000 Argentino. Y a propósito, tenemos novedades porque
es posible que tengamos tres pilotos en las tres distintas categorías corriendo ese fin de semana. ¿Por qué? Porque ha logrado el pase al TC Mouras, insertándose en el equipo de Lalifraco Sports. Ayrton Miserda irá con el auto número 111. Mañana viernes estará probando y tiene como invitado ya a Maximiliano López, piloto que ya ganara en el Mouras, pero que no va a estar como titular y sí como invitado. El otro es Lautaro Lanzi, que ya debutara carreras atrás el año pasado en el TC Pista Mouras, que va con el auto número 88, el Ford, del equipo de Juan Pablo Giannini. Y la butaca que deja a Ayrton Miserda en el Turismo 4000 argentino, de no alquilarse esa unidad, podría ser el retorno de Carlos Miserda, de Carlitos Miserda, el padre de Ayrton, ya con numerosas carreras en la categoría. Pero hay más que vamos a ir comentándole, porque otros pilotos pretenden estar en categorías inclusive a nivel nacional y uno de ellos adquiriendo un auto en el plano regional o zonal, por así decirlo. Bien, pero en la primera fecha del karting nocturno, Adrián Belusia estuvo recorriendo los boxes y más allá de que ya ha pasado la primera fecha y que estamos en víspera de la segunda, bueno, hablamos con los protagonistas. Uno de ellos es Luca Grasselli, que ha saltado de la 150 Senior, coronándose campeón, a la categoría Procar. Hizo un muy buen desempeño en clasificación. Después, esos buenos tiempos, ese buen tiempo, no lo pudo aprovechar en lo que fue la competencia final. Presentado por Puma Salto, que nos trae los lubricantes Lubrax Total y Móvil, escuchamos y vemos a Luca Grasselli. Luquita Grasselli, una nueva expectativa, una nueva categoría y ya la satisfacción de entrada porque te quedaste con el 1 en clasificación. Bueno, la verdad que ni yo lo puedo creer. Bueno, algo muy bueno. Estamos primero en nuestra tanda, cuarto en la general, pero bueno, estamos a 2 décimas y nada. La verdad estoy muy contento. Es algo que no lo esperaba y bueno, se dio, pudimos empezar con todo el año. Lucas, una categoría donde, bueno, uno tenía un poquito de temor, decir, es todo nuevo, para mí es una experiencia totalmente distinta. Bueno, y sin embargo, la adaptación fue tan rápida que sorprende, ¿no? Ah, sí, tenemos un par de vueltas de prueba, pero no muchas. El sábado pasado se me complicó venir, pero bueno, sí, lo agarramos fresquito y bueno, me fue bien. No sé si suerte o maña o qué, pero me pude adaptar rápido al karting, un karting que ya conozco porque es el que corría yo hace mucho tiempo. Y bueno, sé la maña que tiene el karting y bueno, me pude adaptar rápido al motor, que es importante, ¿no? Ayuda mucho haber tenido un año tan bueno como el que tuviste, ¿no? Porque uno dice desde la motivación, desde lo psicológico, ¿cuánto sirve para encarar este año con todas las expectativas? Bueno, sí. Yo te voy a contar, una vez escuché al Flaco Traverso decir que el piloto que verdaderamente está motivado, el piloto que después de tener un gran año empieza otro año teniendo más ganas. Y eso es lo que me pasó a mí este año y todos los otros, ¿no? Por ahí algunos no, pero este año fue muy especial por el campeonato. Y bueno, este año lo empecé con muchísimas más ganas del que terminé el otro y bueno, eso es muy importante, ¿no? Para la motivación. Como siempre, hay muchísima gente para agradecerle. Empresas comerciales, la familia, el equipo que te acompaña y que siempre está respaldándote. Bueno, obviamente, ¿no? Agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mis tíos, a toda, a mi abuela, a mi abuelo, a toda la gente que hace posible que yo esté corriendo. Hoy en día correr en karting no es barato, es complicado, así que ellos hacen una gran parte, ¿no? De allá, de la motivación hasta lo que hay, el presupuesto. Agradecer a mi viejo también, que es la máquina de todo esto, si él no corro. A Electrometal Salto, la empresa metalúrgica Enzo, a todos los sponsors que me acompañan, Repuesto Alvear. Así que bueno, agradecerle a todos ellos, al equipo, al Viola Racing, a Matías Viola, un equipazo, un chasista impresionante, siempre lo digo y lo repito. Y bueno, a todos los pilotos, que ya esto como una familia, ¿no? A Cabarco por el motor, que la
verdad que por ser nuevito me dio un misil, la verdad que va muy rápido el KTM y el chasis también. Y por ser un chasis viejo, la verdad que Matías lo va a saltar espectacular. Así que agradecerle a todos ellos, a la familia, a los sponsors, bueno, a toda la gente que hay que agradecer, ¿no? Seguramente me olvido alguno, pero bueno, que me disculpe. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por siempre estar, por cubrir cada carrera y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Va por la revancha mañana Luca Grasselli después de que no tuviera el desempeño que por lo menos mostró en lo previo, es decir, en los entrenamientos y en la propia clasificación. Sun Infinity te ofrece todo para el equipamiento Braco que está necesitando. Visitarlos en Avenida Dardo Lafalce 115. Biofusión, coadyuvante natural, tu mejor opción. Saludamos también a la gente de Don Paco, baños químicos, auxilio atmosférico. 15-47-82-52. Decíamos del TC Pista Mouras y la presencia en el equipo de Juan Pablo Giannini de Lautaro Lanzi. Hizo tres competencias, si mal no recuerdo, en la temporada 2016, debutando en la misma, y ahora afronta la primera del año en Mar de Ajó, en el marco de lo que va a ser la primera fecha. Lo encontramos en el karting y gracias a la gentileza de La Providencia, almacén que tiene las mejores carnes y tiene una excelente atención ahí en la avenida Mitre, nos presenta la palabra de Lautaro Lanzi. Lautaro Lanzi, bueno, disfrutando de esto que no deja de ser una pasión. Claro que sí, buenas noches. Sí, disfrutando un rato con amigos, haciéndole el aguante a un amigo, bueno, a Cristian Siburi. Lauti, qué rápida adaptación al TC Pista Mouras, porque uno quizás no se esperaba que ya en la segunda carrera tuvieras tan buenos resultados, ¿no? Sí, obvio. La verdad que bueno, que bien. Eso también me lo permitió mucho bueno, el equipo, el auto, que la verdad que me da una confianza muy buena. Pero sí, contento. Por suerte nos estamos adaptando de a poquito cada vez mejor. Quizás no pudimos redondearnos las finales, ¿viste? Tuvimos algún inconveniente en final y clasificación, pero demostramos en el entrenamiento y eso que bueno, que estamos a la altura de las circunstancias, de a poquito vamos aprendiendo, así que nada, tranquilo y con muchas ganas de arrancar el año. Resaltaste lo del equipo que realmente te acompaña, con un auto bárbaro que te entregan, bueno, muchas cosas a favor, ¿no? Sí, la verdad que sí, el equipo que tengo atrás mío, la gente que trabaja atrás mío es algo increíble. Yo, gracias a Dios, lo vivo siempre día a día porque bueno, al tener el taller acá, voy siempre y bueno, me doy cuenta de las personas que están atrás mío, el sacrificio que hacen, por eso cuando me subo arriba del auto, la verdad que bueno, nada, trato de hacer lo mejor posible, más que nada para ellos y para mí, ¿no? Es una autosatisfacción poder entregarle a ellos todo lo que me dan día a día, así que nada, muy contento por todas las personas que están al lado mío. ¿Cómo se espera el 2017? Porque claro, ya estás trabajando en lo que es lo personal, entrenamiento, prepararse bien, estar bien alimentado, todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Sí, obvio, más que nada el entrenamiento que bueno, que lleva, que implica sentarse ahí arriba porque es un desgaste físico importante carrera tras carrera, así que nada, obvio, trabajando de la mejor manera para poder llegar bien afilado a la primera del año. ¿Cómo está el trabajo con todo el equipo en lo que tiene que ver con los sponsors, la gente que te acompaña? Oh, nada, bien. El sponsor y eso, gracias a Dios, nos están dando una mano importante. Tenemos el apoyo lo suficiente para poder correr carrera tras carrera. Así que nada, vamos a ver qué nos depara ahora el 5 de febrero en Marajó. Hay mucha gente para agradecerle, mucha gente que desde lo personal te da un gran estímulo, te apoya y te permite decir, tengo cada vez más ganas de seguir en esto, ¿no? Sí, obvio. Creo que eso es fundamental, ¿no? El apoyo y, bueno, mi familia, mi oficiante, todo mi equipo, que la verdad que me ayuda mucho, me aconsejan, me apoyan y eso es importantísimo para poder seguir. Es un deporte muy difícil en la cual, bueno, el apoyo es fundamental para poder seguir con ganas y con entusiasmo. Creo que eso es muy bueno y la verdad que sí, estoy muy agradecido a todo mi equipo, a mi familia, a todo lo que hacen posible que yo pueda estar arriba del auto y corriendo y haciendo lo que me gusta. Muchas gracias y desde MotorPress te deseamos lo mejor y vamos a continuar apoyándote durante todo el año. Dale, muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, a toda la gente de Salto que siempre me da una mano, creo que es muy importante que bueno, que me siga y eso creo que nada, a mí me hace muy contento, por eso nada, agradecimiento a todos ellos.
Lautaro Lanzi con algunas competencias, pocas, algunas de ellas en trámites anormales, porque una fue con muchísima lluvia, recuerdan ustedes aquella cola de tornado que hubo en Concepción del Uruguay, después con situaciones de pistas realmente increíbles. Lo cierto es que estará en la primera del año en el TC Pista Mouras con el Ford número 88. Presentó este segmento Puma Salto para sus estaciones de servicios, para los lubricantes Lubrax, Total y Móvil, y también la gente de La Providencia, almacén que tiene las mejores carnes en Mitre 780. Les cuento para este fin de semana, Las Palmeras Bailables presenta mañana viernes Chelo la Bestia y Javier y su banda. Recuerde que entrando antes de la 1 de la mañana se reduce el costo de las entradas, las damas ingresan gratis. El sábado estarán animando la jornada Grupo Trinidad y la banda de Marito. Esto en Las Palmeras Bailables. Y Cine Cervantes, como siempre, hoy jueves ya está estrenando, como nos acostumbra la gente de Cine Cervantes, con las mejores opciones en cuanto a películas. Vamos a hacer una nueva pausa y después nos vamos a meter en la palabra de Ayrton Miserda y del Nacho Espiga. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Walter Bastari está navegando en este súper especial de esta noche, por así decirlo, Hydroprint 3D, pintura por transferencia de agua. Trabajan en cascos, carenados, llantas, están en Francia 297. Atención, súper oferta de Electrogama, proyector LED 30 watts, 479,90 en Electrogama. Taller de Carlos Patriarca e Hijos, servicio de grúa, auto elevador, atienden trabajos en el campo, teléfono 1568-3883, acompañando a Motorpress. Les dije que hay idea de que algunos pilotos que no están en actividad puedan sumarse. Bueno, uno de ellos está en actividad, pero cambiaría de categoría.
Lo iba a decir, pero voy a esperar. Se bajaría del karting y se podría subir al rally federal si es que adquiere un gol para la categoría N7. Vamos a dejarlo para más adelante. En cuanto a otro piloto, este está inactivo, está con intenciones de subirse a una categoría que podría ser la Top Race Series, sí, categoría que ahora es telonera de la Top Race V6 y la Top Race Junior, la Top Race Junior, y podría ser la Fórmula 4 Nueva Generación. Está danzando, bailando ahí entre ellas, esas dos categorías. Bien, vamos a la presentación de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, ahora con nueva dirección en calle Arredondo, frente a la Escuela Técnica. Nos presenta precisamente la palabra de Ayrton Miserda. Digo precisamente porque en la apertura estuvimos hablando de que Ayrton Miserda se suma a las filas del TC Mouras con un auto de Alifraco Sports y estará precisamente mañana viernes ensayando, probando, y ya tiene invitado Maximiliano López, piloto que ya ganara en el TC Moura, que está en activo, estaría corriendo entonces en la primera del año en la rotonda allí, en el circuito cercano a la rotonda de Mar de Ajó. Repito, Ayrton Miserda con el auto 111 estará debutando en el TC Mouras. Lo encontramos en el karting y habló con Adrián Belusi. Bueno, Ayrton Miserda, comienza una nueva temporada. Uno se pone la fila porque dice, bueno, el año pasado fue excelente, si se quiere, para vos, y eso te estimula a comenzar el 2017 con todas las ganas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a vos, Adrián, y bueno, al canal MotorPlay. Sí, tuvimos un gran año en el 2016 y bueno, tenemos todo planeado para tener uno bueno en el 2017. Con muchas ganas y bueno, poniendo todo de uno, vamos a ver si se puede dar. Por ahí se mencionaba la posibilidad de seguir en el Turismo 4000 argentino, pero surge con gran fuerza la posibilidad del TC Pista Moura, ¿no? Sí, teníamos la chance de ir a la CTC del Moura. Y bueno, ya está casi todo confirmado que vamos a estar en la primera fecha. Hay que ver algunos detalles nomás, pero vamos a estar, sí. ¿Cómo surgió esta posibilidad? Porque es un cambio muy grande, ¿no? Sí, más que nada en el presupuesto. La verdad que, bueno, Hugo Mazzacane me llamó a mi casa para felicitar el año y, bueno, desear un buen año, un buen feliz año. Y, bueno, se dio una charla de... Ya habíamos estado buscando, teníamos la idea de ir. Y, bueno, pudimos conseguir algo accesible con Walter Alifraco y vamos a estar con Walter y los motores de Daniel Verde. Realmente... felicitaciones, porque claro, tuviste un año tan lindo en el 4000 argentino que ahora se te abre esta posibilidad que realmente es muy importante por lo poco que tenés dentro del automovilismo, ¿no? Sí, no, vale. Obviamente que muy agradecido a Mazzacane por lo que hizo y sí, tuvo un buen año, se pudieron hacer bien las cosas, gracias al equipo obviamente, porque Guillermo la verdad que me entró un auto fantástico todo el año. Por ahí penamos mucho con el motor durante el año, pero bueno, lo recuperábamos con el gran auto que teníamos y se me da una oportunidad bastante buena que creo que no hay que desaprovechar. Y ojalá que se pueda dar todo y pueda estar bien durante todo el año. ¿Cuándo vas a estar probando? ¿Cómo son los pasos a seguir? La prueba... Por ahora no tenemos prueba definida, pero en todo caso sería el jueves de Mar de Ajó. Pero teníamos ganas de hacer una prueba antes para no ir crudo. Pero hay que ver, todavía eso no tenemos nada definido. Lo que sí puedo decir es que la primera fecha voy a estar dentro del TC Pista Moura o el TC Moura. ¿Cómo analizar una u otra categoría? ¿Cuánta es la diferencia con el 4000 argentino? Yo creo que el TC Pista Moura es una categoría más rápida, o sea, en el sentido que tiene aerodinámica, mucha carga aerodinámica, es más como un kart. El 4000 se asimila mucho a lo que era el auto del TC del 90, que era todo sin carga y bueno, con las mordazas de Torino originales, otra clase de autos, son más bellacos, mucho más difíciles de llevar. Muchos te dicen de lo que subieron al TC Moura que es más fácil en un 4000.
pero el te se demora para andar, tenés que andar rápido, ¿entendés? Así que tampoco debe ser fácil. Calculo que las dos son diferentes, pero ninguna de las dos son fáciles. Obviamente que Motorpress te va a estar apoyando todo el año, porque realmente es un orgullo tener un piloto tan joven como vos en el ambiente nacional, con lo que nos cuesta hoy tener un piloto en el ambiente nacional. Y bueno, después de que terminaste con el 5, en el 4000 argentino, se presenta esto y no hay que desaprovechar. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, durante el año me siguieron en el 4000 y siempre han seguido a todos los pilotos de salto, que es un gran apoyo y un cariño que recibe el piloto, y es bueno, a veces es muy bueno. Y bueno, sí, dejamos agradecerle de vuelta a Guillermo Saña, a todos los chicos, a Luis, a Jorge, a Augusto, a Hugo, a Ezequiel, a todos los que estuvieron conmigo este año que pasó, que la verdad que hicieron las cosas perfectas y brindaron, ayudaron mucho a que se pudiera dar un buen año. Y bueno, que ayudar en algunas cosas, que se puedan algunas puertas abrir hacia a cómo funcionó el equipo y el auto comandado. Felicitaciones. Bueno, Adrián, muchas gracias a ustedes por estar y dejamos mandar un saludo a mi viejo, que lo amo, que gracias a él hago corro directamente, porque si no fuera por él no haría nada. Bueno, a toda mi familia, a los sponsors que me acompañan en el auto y bueno, a ustedes que están siempre y nada más. Bien, Ayrton Miserda hablaba con nosotros, no teníamos la noticia una semana atrás. Ayrton nos pidió discreción, bueno, lo hicimos, por eso hablábamos ya la semana pasada, inclusive lo adelantamos en el canal, en una salida previo a lo que fue la primera fecha del karting nocturno, que mañana tendrá la segunda fecha. Presentó este momento Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, con nueva dirección en la calle Redondo, frente a la escuela técnica. Atención, super ofertas de Ferretería El Bicho. Lámparas bajo consumo, 15 y 20 watts, 48 pesos. Luz de emergencia, 245 pesos. Saludamos también a Taller de Lucas y Damián Lori, que están en Avenida Antártida Argentina y Piedra Buena, por apoyar a Motorpress. Ahora, Ferretería Pino Hermanos. ¿Qué decir de Ferretería Pino Hermanos? Completo stock en herramientas, nuevos sectores, te atienden re bien. Ferretería Pino Hermanos está en Avenida Mitre y nos lleva a la presentación ahora de quien resultara campeón en la temporada 2016, el Nacho Espiga, que hablaba acerca de las consideraciones del circuito de la noche previo a lo que fue la primera fecha. Así pasa el juninense por Motorpress. Nacho comienza una nueva temporada, lógicamente entrenando el 1, una satisfacción enorme, en una categoría que me parece se presenta mucho más complicada que el año pasado, ¿no? Sí, sí, la verdad que esta es la primera fecha del nocturno, ya que la anterior se había suspendido por problema de luz. Y bueno, hoy vinieron varios karting de otra zona, está muy lindo. Así que bueno, recién terminamos de clasificar, vamos ahora por la segunda clasificación. ¿Cómo está el karting? ¿Cómo está todo el entorno para este año? La verdad que sigue todo de 10, cambiamos de chasis para este año, ya que veníamos corriendo con un chasis, un Suzuki 2009 creo que era. La verdad que iba muy muy bien y bueno, ahora pusimos un chasis nuevo, lo estamos estrenando esta carrera, así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, hay que seguirlo desarrollando y bueno, lo vamos buscando depende cómo me gusta a mí, ¿no? Manejarlo. ¿Cómo resultó la adaptación? ¿Cómo va resultando con esta primera carrera? Y bien, bien. La verdad que el otro día vinimos a probar, estábamos bastante mejor, recién salimos a clasificar, por ahí yo cometí algunos errores que por ahí no nos dejó estar en los primeros puestos, estábamos séptimo. Pero bueno, siempre hay revancha y ahora tenemos la segunda clasificación que vamos a tratar de hacer el 1. Por ahí se mencionó la posibilidad de que podías hacer autos con techo. ¿Quedó descartada esa posibilidad? Mira, estuvimos fijándonos con mi viejo y la verdad que son costos muy elevados. Y bueno, si tenemos visto por ahí para mitad de año o un poco más adelante, vemos si se puede hacer. A mí la verdad que me encantaría, los dos nos encantaría. Pero bueno, son costos muy elevados. Estuvimos a punto porque estábamos, viste, ya decididos que íbamos a ir. Y después, viste, mi papá se echó un poco para atrás por cómo viene un poco el país, viste, la situación económica, pero bueno, siempre las esperanzas están. ¿A dónde estaba apuntado el objetivo con papi? Y mira, la verdad no se sabía,
Estábamos ya muy cerca de un turismo 4000 argentino, pero bueno, después al final no se pudo, eran elevados mucho los costos, ¿viste? Y bueno, y también habíamos visto TC Pista Moura, después tuvimos Turismo Nacional Clase 2, pero son muy, muy elevados los costos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, si a mitad de año o más adelante se puede hacer, genial, me encantaría. Mientras tanto, seguir con esto del karting que se presentó tan bien en 2016 que uno dice si se puede repetir mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo el año, el 2016 fue un año que nunca me lo voy a olvidar. Muy bien anduvimos todas las fechas, la disfrutamos a full y bueno, ahora esperemos que este año sea igual o mejor. Siempre hay gente para agradecer, sponsors, familia, todos los que te acompañan y te acompañaron el año pasado. Sí, bueno, déjame agradecer como siempre a mi motorista Jorge Periés, a mi chasita Fede Castro y bueno, a todos los chicos del equipo. Después, bueno, déjame agradecer también a mi familia, a mi papá, que sin él yo esto no podría hacer, que tanto me gusta. A mi novia que hoy me vino a ver y bueno, también al hermano, a Seba y bueno, a toda la gente que me apoya. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por hacernos este reportaje. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Saludamos a Transporte el Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaela en América 147, teléfono 15-47-14-48. También les cuento que en Alza Cristales Salto dejan tu aire acondicionado como nuevo. Además, te solucionan problemas de cierres centralizados, tableros, luces, alarmas en Doctor Massa 49. Fanuse, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890. Y ahora, soda y agua PM.
Además, distribuidores de vinos Crota, con la atención de siempre, nos lleva a la presentación de otro protagonista del karting. En este caso, dialogamos con Daniel La Tota Fernández. De alguna manera, un subcampeón con relieve, porque debutó el año pasado, no corrió todas las carreras y terminó con el número 2. No le fue bien en el arranque del nocturno. Antes de eso, hablaba con Adrián Belucia, presentado por Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota. Habló el piloto de la Vuelta a Boedo. Bueno, Daniel, comienza un nuevo año y bueno, después de lo que fue la excelente temporada 2016, ahora uno dice, voy por el campeonato. Sí, sin duda, sin duda alguna. Ya el año pasado, bueno, arrancamos tarde, sin experiencia, y ahora, bueno, ahora tengo todo, realmente, el motor, el chasis, hay un equipo bárbaro. Y bueno, y yo dentro de todo me está yendo bien, así que tengo todas las esperanzas puestas para pelearlo este año, realmente, a pelearlo sí o sí. Un nocturno que significa mucho para poner todo en condiciones, ¿no? Porque el girar, el decir, encuentro un ideal para después empezar el campeonato más consolidado, ¿no? Seguro, seguro, sin duda. Igualmente, no es para tener, digo, mucho en cuenta, o sea, más que nada para no perder el ritmo uno, porque el piso no es lo mismo que de día, cambia mucho la puesta a punto del karting, pero bueno, sirve muchísimo como experiencia y para no perder el ritmo tampoco, ¿viste? Vos sabías que volvías a una categoría, bueno, donde era toda una experiencia para vos, pero claro, te encontraste con tan buenos resultados que la motivación fue permanente. Fue terrible, bueno, eso fue lo que me impulsa a seguir, porque yo realmente me corrí un año porque, bueno, por Javier, que me dice, te presto el karting, me dice, loco, vamos, y bueno, lo hice como una diversión. Pero bueno, se fueron dando tantos lindos resultados, 6 finales en un año, llegué a 200 puntos con carrera menos. Realmente es algo increíble. Llegar al número 2, no, fue algo terrible. Y bueno, quiero, ahora me entusiasmé, quiero seguir para adelante y realmente estoy con toda la gana. Estimula mucho el momento que vive la categoría, ¿no? Seguro, seguro que sí, sin duda. Y lo lindo que está, se puso muy bien la categoría porque aparecieron muy buenos pilotos. Ahora vemos 7-8 pilotos que estamos ahí arriba, o sea que estamos para pelear, ¿viste? O sea, no es que va a haber uno solo. Vos has trabajado mucho durante estos días. ¿Qué se ha hecho en el karting? ¿En qué se ha trabajado realmente? Mirá, el karting se hizo todo nuevo, desde el motor hasta el chasis, hasta, como podrás ver, hasta la pintura. Porque se mandó a pintar todo completo, se mandó a alinear todo el chasis completo, se cambió absolutamente todo lo que hizo falta. El motor es un motor nuevo, ya corrí la última carrera del campeonato, unos resultados bárbaros. Un motor que me entrega Germán Cabarco, que realmente va muy, muy bien. Muy bien, no se paró nunca. A vos, como a San Lorenzo, lo único que le faltó fue el campeonato. Van los dos por lo mismo este año. Totalmente, totalmente. Espero poder festejar los dos campeonatos. Mirá, no sé cuál vale más. El mío, por supuesto, pero el de San Lorenzo también, ni hablar. Hay mucha gente para agradecerle. Muchísima, muchísima. En especial a Javier, por supuesto. Porque, bueno, gracias a él estoy ganando, el karting es de él, me lo está prestando. No tengo que pagar nada, alquiler, nada, porque me lo presta directamente por la amistad que tenemos. Y a mi familia en especial, que me banca todo esto. Y por supuesto a Germán Cabarco y a Benjamín Fanuse, que me entregan un motor espectacular. Y ahora estamos, está Leo Bordagaray también con el chasis. O sea que hemos armado un equipo bárbaro. Así que espero que el resultado lo encontremos. Estamos, está todo dado para ganar. Así que bueno. Muy amable, ¿eh? Al contrario, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Criadores.
los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, apiones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, Mandrake Team, potenciación de karting y motos. Espera tu visita en Tristán Lobos 56. Super ofertas de forrajería Don Ramón. Jabón Ariel por 3 litros, 48 pesos. Polenta para perros por 3 kilos, 21 pesos. Saludamos también a la gente de Javi Autos, que tiene usados imperdibles en Avenida Italia 99, teléfono 1546-8869. Y también nos apoya la gente de Fasis Car Repuestos en Tristán Lobos 359. Ahora Puma Salto SRL para sus lubricantes Lubrax Total y Móvil. Nos lleva a la presentación de una de las categorías que abrió la temporada 2017, el World Rally Car. Fue en Monte Carlo, con plena nieve, ahí vemos a Ogier Ingracia debutando con Ford Fiesta. Este piloto se iba a quedar con la victoria, la cuarta consecutiva para el francés, la 39ª. En su carrera como piloto de World Rally Car. Excelente trabajo de Jati Mariratbala con un Toyota que después de 17 años volvió a la actividad. Octanac con otro Ford Fiesta. Dani Sordo con un Hyundai. Esta categoría que nos estará visitando. El World Rally Car estará por los caminos de Córdoba en la edición 2017. Lo cierto es que Ogier y Ingracia se quedaron con la victoria en esta primera fecha en Monte Carlo, debutando con el equipo M Sports con un Ford Fiesta. Segundo terminó entonces Jari Matilatbala con un Toyota histórico, porque después de 17 años volvió a la categoría la marca y terminó en el segundo puesto. Tercero, Octanac con el Ford Fiesta. Cuarto lugar para Dani Sordo con el Hyundai. Quinto lugar para Brin. Sexto, Evans. Séptimo lugar para Mikkelsen. Octavo, Kopecky. Y el noveno puesto para Lefebvre. Imágenes del World Rally Car. Walter Bastari prendido a esta categoría como siempre, trabajando en esta primera fecha y en esta característica superficie
con nieve, con hielo, el rally de Monte Carlo. Imágenes espectaculares con una difícil condición de pista que además tuvo distintos accidentes y ya vamos a ver uno de ellos, lamentablemente dejó el saldo de una persona muerta, un español que estaba mal ubicado y que tras el despiste de Paddon lamentablemente después perdía la vida. Volvemos a la carrera. Mucha gente en el sector del paso de los vehículos con una superficie dificilísima y con victoria de Ogier, cuarta consecutiva en Monte Carlo, el tetracampeón Sebastián Ogier pudo ganar y repito, con nueva marca, con el M Sports, debutando en ese equipo y consiguiendo la victoria. Por un momento Octanac tuvo principal protagonismo, pero no pudo quedarse con la victoria. Allí estaba atento Latvala, que pudo conseguir el segundo puesto. Ogier ganó, segundo Latvala, tercero Tanak, cuarto Sordo y quinto Brim en los cinco primeros puestos de la primera competencia de World Rally Car. Quedamos atentos a las imágenes espectaculares de esta primera fecha del World Rally Car. Bien, y después, en un momento de la competencia, lamentablemente, sucedía esto. Paddon se despistaba hasta ahí, no había ninguna posibilidad de riesgo alguno, más allá de, lógicamente, los pilotos, pero ahí en la parte trasera se ve caer una persona, un español que estaba mal ubicado porque estaba en la trayectoria de salida, inclusive en un lugar que lamentablemente no hay escape. Ahí se ve el cuerpo cayendo y el informe decía que no era un golpe con el auto, sino que la persona se caía, golpeaba la cabeza y lamentablemente perdía la vida. Un español que estaba allí observando el paso de los autos, Paddon se despistaba y lamentablemente se producía esto. Gente mal ubicada, lamentablemente. Allí se asistía a los pilotos, al navegante, y más atrás, lamentablemente, a una persona que perdía la vida en ese incidente, en donde hay que tomar conciencia que hay que estar bien ubicado. Bueno, algunas veces hemos hecho caso omiso a esto, ¿no? Lamentablemente, y después uno se da cuenta, pero bueno, a veces es tarde. Bien, World Rally Car, primera fecha, con este saldo negativo realmente, porque una persona perdía la vida en la apertura del campeonato 2017. Presentó este segmento Pumas Alto SRL para sus estaciones de servicios, ofreciendo los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Pausa en Motor Press, ya volvemos.
Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. El pasado fin de semana, Leandro Bordagaray con su equipo tuvo actividad en la fecha de Procar. Y les cuento con imágenes de. Metemos en la final de la categoría Mecánica Nacional. Como preparador, sí, como jefe de equipo, se corrió esta fecha de Procar con la presentación de Francisco Calo, el pequeño de San Gregorio en Santa Fe, en donde pudo clasificar segundo. Terminó segundo en la serie y la victoria final fue para Jeremías Chalsi. Segundo puesto para Francisco, perdón, para Tomás Grancela. Tercero, sí, con la atención de el Bordacar, Francisco Calo. Cuarto, Alexis Martínez. Quinto lugar para Mateo Mokobotsky. Sexto, Ayrton Chorne. Y el séptimo lugar para la línea Camila Almada. En cuanto a otros pilotos, estuvo presente Diego Camodeca, que recientemente se ha incorporado a las filas del Bordacar. Fue quinto en la clasificación, segundo en la serie, y sobre un total de 24 pilotos, con algún inconveniente, Diego Camodeca fue 17º, categoría que fue ganada por Gustavo Carreira. Informe que tiene que ver entonces con el Bordacar, con Leandro Bordagaray presente atendiendo a estos pilotos. Presentado por Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Croc. Di Palma Motos. Única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200.
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, rápidamente y presentado por Rectificación Díaz y Ferretería Pino Hermanos. Con imágenes les cuento que mañana viernes habrá actividad en nuestra ciudad. El karting se presenta. Vamos con las imágenes, Walter. Imágenes del karting, de alguna manera para ilustrar lo que va a suceder mañana en el Oscar Bochaviola, en el circuito del Club Colonia en el Rincón. Abre el fuego 150 Supermaster, a diferencia de lo que venían haciendo, la 150 Supermaster, y estará corriendo dos finales, no series y finales, sino dos finales con grilla invertida. La juvenil, serie y final. La 150 Master prosigue con dos finales invertidas. Master Internacional, series y final. 150 Senior, dos finales con grilla invertida. Y Procar, series y final. Esto será este viernes. La segunda fecha del karting Norvac se presenta en Salto. No te olvides que Las Palmeras Bailables presenta mañana viernes Chelo la Bestia y Javier y su banda. Y el día sábado el grupo Trinidad y la banda de Marito. Y Cine Cervantes, como siempre, los mejores estrenos. Ya desde hoy jueves. Han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, en 7 días nos volveremos a encontrar para hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.